tenemos esposa. Buenos días. Buenos días. ¿Es temprano? Un poco. Hubiera seguido durmiendo. Te habría preparado un desayuno y te lo habría llevado con amor a la cama. ¿Y no saldríamos nunca de aquí? No, no sería apropiado. ¿Por qué? No creo que le agrade a mi madre. Yo creo que no es apropiado que una pareja recién casada no viva sola. Por favor, salgamos. Y besemos sus manos. ¿Por qué? Es una tradición. Tú no lo haces. Es una obligación besar las manos de las personas mayores. Bueno, de acuerdo. Haremos lo que tú quieras. Ahora, por favor, vamos a prepararnos para la gran ceremonia. Vamos a cumplir con nuestra tradición. Que Alá les otorgue esta felicidad durante el resto de sus vidas y los acompañe en este camino. Que el amor, el respeto, la clemencia y la lealtad estén en su camino. Alá mediante. Bueno, siéntense. El desayuno está servido. ¿Quieres tomar un té? Murbet y yo vamos a desayunar afuera de la casa, con su permiso. ¿Qué quieres decir? ¿Cómo es que desayunarán afuera de la casa? No lo comprendo. Quiero decir, en un hotel, o en un restaurante, o en una confitería, o algo así. ¿Un hotel, un restaurante, en lugar de aquí? O en una playa, en Cucuxu. Quiero decir que quiero llevar a Murbet de paseo. Yo no sé qué tiene eso de malo. No... No es necesario. No quiero hacerlo. Murbet, ¿acaso objetas a que estemos solos hoy? No entiendo cuál es el problema. ¿Eso también va en contra de nuestra tradición? Está bien. De acuerdo. Vayan. Murbet, abrígate al vestirte. No sé dónde irán, pero... respiren aire fresco y regresen aquí. Si es lo que el señor Seyit ordena. Te espero en el jardín. Debes aprender, Haki. ¿Viste cómo se comporta con su esposa? Si quiere llevarte a Pera, no quiero que vayas. No le hagas caso. No vayas. ¿De acuerdo? No te acostumbres a ir a ese lugar. De acuerdo, madre. No quiero que te lleve a los lugares que frecuentaba con su amante. Tú eres su esposa. No permitas que te lleve entre personas de mal vivir. ¿De acuerdo? Está bien. ¿Qué sucede? ¿No estás feliz por salir conmigo? No. Digo, está bien si es lo que tú quieres hacer. Así es. Para poder conocernos mejor, debemos pasar tiempo a solas, para acostumbrarnos el uno al otro. Es fundamental para una relación. ¿Algún día vas a poder amarme como a ella? Murka, ¿por qué me preguntas eso, eh? No entiendo qué... Está bien. De todos modos, no quiero saber la respuesta. Te pido amablemente que no hables del pasado para que nuestra vida no sea más difícil.
Said. ¿Qué sucede? Estamos en la calle, no es apropiado. Con permiso. No hay problema, lo siento. Podemos hacerlo nosotros. Muchas gracias. ¿Qué haces? Le sirvo té a mi esposa. Yo lo haré. No es apropiado. Deja. Oh. Mourvet, desde anoche has dicho no es apropiado muchísimas veces. Hagamos un trato, ¿de acuerdo? No digas no es apropiado ninguna otra vez. ¿Está bien? No es un problema para nosotros. Yo no sé qué fue lo que te dijo tu madre que te causara tanto temor, pero no soy un hombre que dé miedo, Murka. Pensé que estarías más relajada si tu madre no estaba con nosotros, pero veo que aún estás más incómoda y no lo entiendo. Explícamelo. Porque Etia tiene razón. Me trajiste a Pera. ¿Dónde solías venir con ella? Solo quiero que desayunemos. Quiero mostrarte un lugar. ¿No regresaremos a la casa? Lo haremos cuando sea el momento, Mourvet. ¿De quién es esta casa? Nuestra. Es tuya. ¿Rentaste esta casa? Así es. Voy a mostrarte. Ven aquí. Vamos. Este es el salón. Este es otro salón. Y es la cocina. Tu cocina. ¿Quién sabe los manjares que harás aquí? Y yo te prepararé el desayuno. Si me tratas bien, los voy a preparar con mucho amor. Esta es la habitación. Nuestra habitación. ¿Qué te parece? Por favor, no me avergüences. No deberías. Está muy enfadada. Mourvet, espera. Iremos juntos. Aisé, prepara la mesa. Finalmente han regresado. Mamá, sé que llegamos tarde, pero... Salieron porque querían tomar aire. Ya es de noche y llegan muy tarde. Pensamos que les pasó algo. Bienvenidos. Nos apresuramos para llegar a la hora de la cena. Lo siento, vimos lugares muy hermosos. De cualquier modo, estás sana y salva en casa. Gracias, Alá. No te preocupes. Nos divertimos mucho y gracias a Alá no pasó nada malo. Mamá, mira lo que Said te compró. Me dijeron que te gusta el pastel.
No debías molestarte. Oh, es de Levon. ¿Fueron a Pera? Sí. Quería mostrarme la casa que había rentado. ¿Entonces fueron a Pera? ¿A pesar de lo que te dije de ese lugar? Ay, Mine, solo quería mostrarle la casa que renté a Murbet. No entiendo por qué te enojas tanto. No sé cuál es la tuya, pero la casa de Murbet es esta. Mi hija no vivirá en Pera. Algún día. Ella no vivirá allí, ni algún día ni otro. Madre, ¿está bien, por favor? Bueno, ¿entiendes lo que digo? Lo haces a propósito, muchacha. Ven aquí, madre. Tranquila o te desmayarás. He dicho mi última palabra. ¿Por qué sigue insistiendo? Se acaba de casar. ¿Qué está sucediendo? No te vayas. Por favor, Haki. ¿Cómo podría calmarme? Por favor. Convencí a mi madre de que no tenías hambre. Estaba molesta, pero ahora está bien. Creo que se arrepiente de lo que hizo. Te envió un poco de fruta seca. Discúlpala, por favor. Muchas gracias. No bebas sin comer, Said. Mi mamá no es una mala persona. Solo está preocupada por su hija, en especial porque no me vio por mucho tiempo. Y no quiere dejarme ir. Ya sabes qué opina de Pera. Quiero abrir un restaurante en Pera. Quiero abrirlo para que nuestra gente pueda comer las comidas que tanto extraña de nuestro amado país. Habrá sopa de remolacha, stroganoff y pelmeni en el menú. Todos irán allí. Todos los que quieran. Todos. Todas las personas que han migrado a Estambul. Los que perdieron a sus familias. Los que dejaron a sus seres queridos. Allí se encontrarán viejos amigos, vecinos y familiares. Se contarán las historias de cómo lograron escapar. Y se tendrán entre ellos para consolarse. Se sentirán muy cómodos en este restaurante. Ya me los imagino. Uno de ellos tocará la balalaika. Todos van a cantar juntos. Cuando al fin se embriaguen, hablarán con entusiasmo. No puedo esperar. Se reirán a carcajadas, todo será algarabía, contarán historias, todos serán felices, ya verás. Murka, la gente que vive en Pera no son malas personas. La gente que vive en Pera son personas muy buenas que solamente echan de menos a su hogar. La gente que vive en Pera son personas simples que están en un limbo y que tienen la desgracia de no tener un hogar. Ellos no tienen esperanza. Ellos son pobres, perdieron su patria, son desdichados. No deberían juzgarlos. Alguien tiene que darles esperanzas. ¿Me entiendes? Necesitan ayuda. Es una obligación darles ayuda. Yo estoy seguro de que a pesar de todas las dificultades, ellos no van a rendirse. Yo los entiendo, porque pasé por exactamente la misma desgracia que ellos sufren ahora. Yo tuve que enterrar a mi madre y a mi padre en Alusta. Mi hermano murió de un disparo en mis brazos. De
Tengo un hermano que aún vive. A la mediante podré hallarlo algún día. Escuche, Murka. Debo hablar con todos. Todos deben saber que Kurt Seyit Eminov vive en el corazón de Estambul y aún sigue luchando, aunque todos aquí quieran acabar con él. Por eso nos mudaremos a Pera, Murka. Vivir en esta casa va a cortarme las alas. No quiero eso. Si me quedo en esta casa, voy a morir lentamente. ¿A dónde vas? A trabajar. Debo hacerlo. ¿No es temprano? Te prepararé el desayuno. No es necesario. Comeré en la lavandería. ¿Qué haces? Nada. Hoy iré de compras para ti. Te compraré ropa hermosa. De hecho, sería mejor que fuésemos juntos, pero no quiero causar problemas con el asunto de Pera otra vez. Te levantarás, debo medir tu talla. No necesito nada. No, no compres nada. Por favor, no, no lo hagas. Déjame, me tranquila. Da vergüenza. No, no, basta. Basta, te dije que no necesito nada. Sí. No es nada. Por favor, me déjame. Da vergüenza. Por favor, no, no lo hagas. Solo deja que mida la talla de tu falda. Está bien. Nos vemos luego. Ah, pero si no quieres que me vaya, si tienes alguna idea... ¡Shh! ¡Cállate! No, solo decía que... si quieres desayunar conmigo o pasar un rato hablando... No lo sé, lo que tú quieras. ¿En qué pensabas? Yo... Adiós. Nos vemos. Que tengas un buen día. Tú también. Por Alá, Murvet. ¿Cómo estás todavía en ropa de cama? ¿Te parece bien? Ve a vestirte. Seyit. Oh, buenos días. Buenos días. Qué suerte que te veo. Tenía miedo de no poder encontrarte por ningún lado. ¿Qué sucede? Recibimos noticias. Sabemos la fecha de entrega. Bien. Bien. Ve a revisar la comida. Podría quemarse. La quitaré cuando hierva. Creo que debería hacer el arroz más tarde, para que no se enfríe tanto. De acuerdo. Voy a ir a la casa de Saime. Quizás ustedes dos quieren hablar. Adiós, madre. Envíale nuestros saludos. Se los daré. Adiós, adiós. Vamos, cuéntame. ¿Qué hicieron ayer? Te lo dije anoche. Fuimos a Pera. Desayunamos en un lugar muy bonito. No me refiero a eso. ¿Qué fue lo que hicieron en la habitación? ¿Cómo preguntas eso? Es impropio. ¿Qué pasa, Murvet? ¿Por qué te ruborizas? Bueno, no te avergüences. No lo preguntaré. No escapes.
¿Te gustó, Pera? Las mujeres allí son muy hermosas, ¿verdad? Pero eso no importa. Seid es astuto. Te habrá llevado a lugares nuevos. Te habrá mostrado los lugares más bonitos. No quiere que pienses que tu mamá tiene razón. No. Estuvimos caminando por las calles de Pera. Recorrimos toda la ciudad. De principio a fin, vimos cosas hermosas. Bueno, está bien. Pero no le digas eso a tu mamá. No se lo digas tú. No se lo diré. Seid sabe cómo hacer a una mujer feliz. Debe haberte hecho muy feliz. Así es. No te preocupes. Si tú lo hiciste feliz por la noche. Claro que no. ¿Me dices que fue malo? ¿No hiciste nada? No puedo hablar de esto. Por favor, no me preguntes. No seas tonta. Somos hermanas. Solo hablamos. Si tienes un esposo como Seid, no tienes nada de qué avergonzarte. Si quieres que se olvide de su pasado, debes hacerlo feliz. Si necesitas alguna cosa, puedo ayudarte. Ahora somos hermanas. Puedes confiar en mí. No puedes ser menos que Sura. No puedes ser menos que nadie. Si sabes cómo utilizar tu belleza, podrás conservar a tu hombre. No te avergüences. ¡Yo iré! Ayúdame con esto, por favor, Morbet. ¿Qué sucedió? Todo está bien, Morbet. Por favor, toma esto. Gracias. Oh. ¿Qué le sucedió a tu rostro? ¿Qué hiciste esta vez? Debe haber sucedido algo en Pera. Te pondré un ungüento en el rostro. No es necesario. Estoy bien. Muchas gracias por preocuparte. Morbet, compré unos quesos. ¿Podrías prepararme un plato antes de la cena? De acuerdo. Oh, deben haber sido los soldados. Seguro le hicieron algo. No parece haber sido hecho por soldados. ¿No lo dejarían partir con una cicatriz tan pequeña? ¿O me equivoco? Mira su rostro. Parece el rasguño de una mujer. ¿De qué estás hablando? ¿Qué tal si se encontró con ella? Con Sura. Ve a ver a tu esposo. Yo prepararé la comida. Si vas a preocuparte por todo, tenemos trabajo por hacer aquí. ¿Con quién peleaste? Alguien me molestó un poco. Y ya me encargué del asunto. No es gran cosa, no te preocupes. ¿Qué hiciste hoy? Nada, no, nada especial. Cuando tu esposo se acerque a ti, debes mojarte los labios. ¿Qué es eso? ¿Morbet? ¿Te gusta? ¿Qué pasa? Me gusta, pero yo... ¿Y entonces qué ocurre? Estás a punto de llorar. Mi esposa ya es muy hermosa. No necesita estas cosas. Seid, basta. Thank you.
Aise, ¿qué te sucede? Es mi padre. Lo vi en mis sueños. Estaba enfermo. Lo extraño. Pasó mucho tiempo. Nunca pasé tanto tiempo lejos de él. Ahora veo este platillo. A él le gusta tanto. Said, ¿has visto a mi padre hoy? ¿Sabes cómo está? No lo sé, estuve ocupado. Puedo ir a verlo mañana y le enviaré tus saludos. Lo haré en cuanto tenga algo de tiempo. La llevaré mañana a ver a su padre. ¿Quién llevará a quién dónde? Es que Aise extraña a su padre y tuvo un mal sueño. Planeábamos ir. No vamos desde la boda. Van a ofenderse con nosotros. Bueno, de acuerdo. Está bien. Lleva mis pepinillos. A Ali le encanta cómo preparo los pepinillos. De acuerdo. Gracias. Podemos ir con Said mañana, ¿verdad? Sí, está bien, está bien. Claro. Vamos, muchachas. Pongan la mesa. Rápido. ¿Te quedarás allí hasta la mañana? Yo... creo que no me queda bien. Sal de ahí ahora. Ven aquí, ven aquí. Vaya. Vaya. Te ves más hermosa de lo que pensaba. Murbet, ¿te pusiste eso otra vez? ¿Dónde están los que te compré? Son de satén. Said, no es para esta época. Son de verano. Pasaré frío. No lo harás. Yo te daré calor. Ven a la cama. A veces. ¿A veces? A veces me confundo mucho. Pienso en tantas preguntas sin respuesta. ¿Qué clase de preguntas? ¿Como esas que me hiciste la otra vez? ¿Por qué hay tantas luces en Pera que están encendidas? ¿A dónde se dirige la gente que camina por la noche o...? ¿Por qué nuestro vecindario siempre está oscuro y es tan tranquilo? ¿Por qué Said esto? ¿Por qué Said lo otro? ¿Por qué aquello? ¿Cuál de esas preguntas? Tú dime. Siempre te burlas de mí. No es cierto, me encanta escucharte hablar. Dime. Tengo otras preguntas. Tú sabes cuáles. Pero te enfadas cuando te las hago. Yo siempre tengo algo para preguntarte. Temo que nunca sabré la respuesta. Pero cuando me abrazas, ya no tengo miedo. Me siento aliviada y protegida. Tú escúchame bien, Murka. Siempre te voy a hacer sentir así. Te lo prometo.
A la mediante. Espero que no sea malo. ¿Quién es? ¿Quién es? Terminé, soy Lutfu. Abre la puerta. Cálmese, señora. Somos amigos de Lutfu. ¿Qué está sucediendo? Alguien resultó herido, Emine. Tráiganlo. ¡Que Alá nos proteja, Lutfu! Dijiste que era un herido. Cálmate, espera un momento. Lamento molestarla. Claro que no. Entra. Buenas Entra. Noches. Vamos. Sí. Vamos, entra rápido. Seguid. 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 Es Celil. Trajeron a Celil. Está herido. Enseguida voy. ¿Celil? ¿Estás bien, hermano? Sí, estoy bien. Solo te extrañaba y quise volver. Zayt. Celil. 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 Estará bien después de descansar. Perdió mucha sangre. Traeré al doctor de cualquier modo. Ese es Hurt Zayt. Se está poniendo mejor. Pero se sigue durmiendo. Zayt traerá la medicina para Celil. Mejorará pronto. A la mediante, a la mediante. Gracias a Alá por los valientes. ¿Qué es esto? Solo ropa, madre. Lo veo, pero ¿qué clase de ropa es? ¿Ropa? Solo eso, madre. Que Alá nos proteja. Morvet, ¿qué es esto? ¿Él quiere que vistas esto? ¿No te da vergüenza? ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Madre, es ropa francesa. Que Alá me dé paciencia. No es adecuado. Las mujeres impropias visten esto. Madre, ¿de qué hablas? Ya me oíste. Arrójalas a la basura. Ahora mismo. Ahora mismo. Pero, madre... ¡Dije ahora! El dueño de la farmacia debería jubilarse. Es demasiado lento. ¿Cómo está Celil? ¿Qué pensará ella? Yo vine aquí y ahora... tenemos a mi amigo Celil de visita también. De cualquier modo, deberíamos estar felices. Ella se casará y así dejará libre a Zayt. Si Zayt puede controlarse, todos seremos felices. Aise, debes cuidar tus palabras. ¿Cómo puede ser que hables de ese modo?
Te estoy contando lo que sé, madre. Yo amo a Murbet y debo decírselo. Lo que sucedió fue con Petro. Él se enteró que estaba con Sura y Said lo golpeó porque se casará con ella. Murbet. 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 Quiero cambiarle las vendas a Celil, pero no las encuentro. ¿Sabes? ¿Qué sucede, Murbet? Yo traeré las vendas. Ya nos enteramos de todo. ¿Por qué me miras a mí? Solo dije lo que me dijeron. Ella está aliviada porque Sura va a casarse. Estaba luchando con un fantasma de tu pasado. Regresaré en un momento. Te agradezco. Espero que te guste. Yo lo tomaré. Gracias. Ahora vendrá Said y te cambiaré las vendas. Estoy causando molestias. Claro que no. No repitas eso. Hablé con Said. Me llevará a Pera mañana. Como tú quieras, pero... estamos felices de tenerte como huésped. Gracias. No es nada. ¿Estás listo? Te dolerá. Cuidado, puedo golpearte. ¿No vas a dormir? No duermes hace más de un día. No, estoy bien. Que descanses, Emine. Buenas noches. Que Alá nos ayude. Alá, por favor. Espera aquí. Nadie viene a esta casa en un horario normal. Said, debemos hablar. Entra, entra, Alia. Pasa. Ven. Alia, ¿te encuentras bien? ¿Qué sucedió? ¿Qué le sucede? Perdón por venir a esta hora. No, no es problema. Por favor, toma asiento. Respira profundo. Celil está durmiendo. Vamos. Te llevaré un vaso de agua. Said, vine para hablar contigo. Debe ser a solas. Bueno, por favor, toma asiento y hablaremos en un momento. Vamos, ven conmigo.
Yo haré algo de té. Sube, Alia, vamos. Dime qué ha sucedido. Bebe un poco. Debes estar hambrienta. Te traeré algo para comer. Le diré algo acerca de esa mujer. Ella está en mi casa ahora. ¡Cálmate! Aún no hemos hablado con ella. Se ve bastante mal. Sura está regresando a nosotros. Hará mucho más que eso. Ella siempre estará presente. Deja de llorar, Morbet. Si resulta ser como tú dices, haremos algo. Ustedes formaban una familia. Tú habías dicho que querías comenzar un país nuevo y una familia nueva. Y veo que ya lograste la parte de la familia. ¿De qué hablas, Alia? No calles. Vamos, dímelo. Te prometo que hallaremos una solución juntos para esto. Dímelo. No hay solución. Está muerto. ¿Quién está muerto? Acabo de asesinar a Billy. Me vengué por la muerte de mi hermano. No tengas miedo. Estamos aquí contigo, no te preocupes, te protegeremos. ¿Alguien te oyó o te vio hacer algo? No lo sé. Creo que no. Está bien. De cualquier modo, nos enteraremos mañana. Dormirás aquí. Averiguaremos todo mañana. Ahora debes descansar. Necesitas estar tranquila. Mañana vamos a ver las cosas de otra manera, ¿sí? Aquí tienes. Mi hermosa muchacha, come algo. El té está casi listo. Mi muchacha valiente. Bien por ti. Puedes permanecer aquí cuanto tiempo quieras. Quédate tranquila. Nosotros te serviremos. Cuidaremos de ti. Se dice que si los esposos se van a dormir enfadados, no tendrán hijos. ¿Qué quieres decir? Son tonterías. Morbet, no permitas que la gente se meta entre nosotros. No creas en todo lo que oyes. ¿De acuerdo, bella esposa? Tú no le hagas caso a nadie, solamente a mí. Nadie es más cercano a ti que yo. Te quiero mucho, Morbet. Nunca te miento, debes creerme. ¿Está bien? ¿Te ves mejor? Gracias a Alá, está sanando. Sí, la maldad cuida. ¿Cómo es que era la frase? A un hombre de Kirin. ¿Aún no lo has memorizado? El diablo cuida a sus propios hombres. Bien por ti. Bueno, ahora debemos pensar dónde vivirá esta muchacha. Nuestro hogar es peligroso. Y también lo es el de Lutfu. Creo que deberíamos incluir a Emine a nuestro ejército. Es muy inteligente. Este vecindario es demasiado peligroso. Creo que Pera es el mejor lugar. Es muy complicado. Aise, no hables de cosas que no sabes. ¿Por qué no debería saberlo? Los metí en problemas. Lo siento, no era mi intención. Alia, está bien. No es ningún problema. En serio.
Gracias a Alá, tenemos que protegerte a ti y a nuestros destinos. Tenemos un depósito en Balad. Creo que podría ser de mucha utilidad. Luego, lo mejor sería llevarla a Anatolia. Si ella desaparece, aunque no la buscasen, atraería mucha atención. Creo que no deberían verla afuera. Esperaremos unos días y luego hallaremos un nuevo lugar donde ocultarla. Creo que es lo más prudente. ¿Te encuentras bien? Estoy bien. Si no puedes, podemos pensar en otra cosa. Yo puedo, Said. Si me quedo, pondré a alguien en peligro. No te caigas, ¿sí? Vamos, hermano. Estoy bien. Todo va a salir muy bien. ¿Estás demente? ¿Cómo podrá viajar? Por favor, Eminé, si nos cruzamos con soldados, verán que él está herido y entonces nos dejarán seguir. Te lo aseguro. Bueno, tengan mucho cuidado. De acuerdo. Vamos a beber el té. Bebamos té y oigamos las noticias de Alia. ¿Qué noticias? ¿Cómo es que Sura decidió casarse con Petro? Después de esperar tanto por Said. Cuéntanos, para que Murbet se alivie. Aise, no es el momento. Ojalá te hubiese subido al carruaje, así hablaría sola. ¿Quieres que limpiemos el jardín hoy? Se ve sucio. Hermosa muchacha. Mi mamá lo hizo. Está frío. Gracias. Es delicioso. Disfrútalo. Said me dijo lo difícil que fue emigrar aquí. Mi madre y yo nos separamos durante la migración. Después de 12 años, nos reencontramos. Nuestras historias se asemejan. Siempre se quiere a las personas que tienen una historia parecida. Uno se siente más cercano. Estoy segura de que te sientes cercana a Sura. Es decir, quizás te sientas más cercana a mí. Me ves como parte de tu historia. Te veo como parte de mi historia. Es suficiente mirarte a los ojos para sentirte cercana a mí. Murbet, Sura es una buena persona. No tengas dudas de ello. No pienses que es débil como parece. Es muy fuerte. Y tiene un gran corazón. No sé qué habría sido de mí sin ella. Por favor, escúcheme. Le ruego que no envíe de regreso a mi hermano. Han permitido que ingresen mendigos a mi fiesta. Lo matarán en cuanto pise el suelo de Rusia. Por favor, se lo ruego. ¡Por favor! ¡Sáquenla de aquí ahora! ¡Compórtese, capitán! ¡No puede tratar así a una dama! ¿Estás bien? Ella me defendió frente a Billy. Hizo todo lo que estuvo a su alcance para salvar a mi hermano. Me ayudó sin esperar ninguna recompensa. Ella siempre me trató muy bien. Ojalá yo pudiera hacer por ella lo que ha hecho por mí. Sura partirá. Y se irá con el mismísimo diablo. Ojalá
pudiera irse sola. ¿Qué sucedió? ¿De qué hablaron en la habitación? Al menos me gustaría saber qué te dijo de ella. Después de todo, son amigas. ¿Qué te dijo de Sura? ¿Cómo es que aceptó casarse con Petro? No le pregunté nada. Alia no me dijo nada. Vamos, yo sé que estás muriendo de curiosidad. Debes habérselo preguntado. ¿Por qué? Después de todo, Said es mi esposo. Bueno, ella es la que debería preguntar por mí, ¿no te parece? Bueno, eso es progreso. Gracias, Ala. Pronto se marchará. Es cierto. Si Said se enterase de eso, no sería bueno. ¿Por qué dices eso? Él luchó mucho por ella. ¿Y qué pasará si va a despedirla antes de que se vaya muy lejos? Han estado enamorados durante muchos años. ¿Y? Entonces iré con él. Iremos a despedirla juntos. Iremos a despedirla juntos. ¿Said? ¿Said? Lo siento. Sé que no es nada justo. Pero debes entender que Sura no es solo mi pasado, sino también mi futuro. Said. Lo siento mucho, Murbet. Es que la amo demasiado. No puedo dejarla ir. No, sí. 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 Gracias, Ala. Hasta luego, Said. ¿Said? ¿Le sucedió algo? No, no, solo está durmiendo. Hola, ¿qué voy a hacer ahora? Oh, estás despierto. Buenos días. ¿Cómo estás? Estoy bien, gracias. ¿Quieres quedarte en la cama un rato más? Pero será mejor que te levantes. El desayuno está listo. ¿Dónde está Cursey?
Aquí estoy, Sabri. ¿Qué pasa? ¿Soñaste conmigo? ¿Mm? ¿Mm? Anda, ponte de pie. Vamos. Vamos, vamos, vamos. ¿Podrías dejarnos a solas? Bien. Claro. Los espero afuera. ¿Qué sucede, muchacho? ¿Mm? Ya hablamos al respecto. Tú dijiste que estaba bien. ¿Por qué te comportas así con Murbet? Esto no tiene nada que ver con Murbet. ¿Entonces? Ah, ya veo. Fuiste al lago en tu sueño. Bueno, sí, eso suele suceder, amigo. Tranquilo. Tenía tanto miedo anoche. Y hacía tanto frío. No te preocupes. Podemos encargarnos de eso. Pero mira lo que hay aquí. Puedes cambiarte sin problema. Aquí hay ropa limpia. No puedo ser un soldado, ¿verdad? Entonces no serás soldado, Sabri. Serás un doctor y curarás a los niños que mojen sus camas para que luego puedan ser soldados. Entonces podré curarme a mí mismo. Estarás bien para ese entonces. Ven aquí. Ve al baño antes de que alguien te vea. Está vacío, anda. Es la puerta de allí. Ve rápido, anda. Corre, corre, rápido, rápido, rápido. ¡Sabri! ¡Olia! Kursei entró al lugar y se convirtió en ave. Fue algo impresionante. Sabri, no exageres. No es así. No te viste a ti mismo. Luego, Kursei vio a un soldado, lo tomó y lo golpeó. El hombre se desmayó del golpe y tomó las barras y las abrió así con todas sus fuerzas. Sabri, calma. Bueno, abrió la puerta con la llave. No se detuvieron. Espero que estén bien en el hotel. Que Alá los ayude y los proteja. ¿No puedes quedarte en casa hoy? No puedo, Murbet. Si no me ven en mi vida normal, voy a tener problemas. Irán a revisar la lavandería a menudo y hallarán a Celil. También iré al hotel. Deben estar preocupados allí. Tengo un largo día.